Señores, buenas tardes. Nos encontramos a las orillas de Villa Juárez, Agroquímicos Han, porque supimos que están cosechando sandía ellos. Y vamos a ver cómo la cortan, cómo la transportan y hasta dónde va esta sandía. Acompáñenme a ver este video. Un saludo para todos. ¿De Empalme vienen? Sí. ¿Y le pegan hasta las 5, 4? Sí, hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y pues ahí partimos donde cortamos hasta 50 o 60 toneladas por hectárea. 50 o 60 toneladas. Pues ya los pico llenos, sí, bueno. Vengo en la ciudad, eso. Dije, no traje cuchillo para... Para comer. Para comer, para probarla. Dije. Bueno, nos encontramos en lo que es el empaque de la sandía con el ingeniero Octavio y el ingeniero Antonio para que nos expliquen un poquito de lo que es el proceso, ¿no? que se lleva antes de exportarla, ¿no? Ahorita que va para el otro lado, ¿no? Sí, sí, así es, va hacia Nogales, se vende a distintas tiendas, ¿no? Entre ellas el Costa. Pues más o menos el proceso ahí que llega desde el corte, pues están los cortadores, ¿no? Ahí ya ellos saben, en base a su experiencia, seleccionan la que ya está lista y van los pichadores atrás, con el tractor y el tractor, que no, lo van subiendo. Sí. Y una vez que se llena la batanga, se dirige hacia acá hacia el empaque, donde, como se vio en el video, se selecciona por tamaño, ¿no? Por tamaño. Sí, por tamaño, ¿no? Hay distintos tamaños, ¿no? O ya sea que se empaque en cajas o en cortinas, ¿no? Según los pedidos que haya, ¿no? Esto es terminado y ese ya está para el embarque. Ah, ¿qué tal? Sí, porque son diferentes tamaños. Entonces se van separando y se van. No, pues bienvenido, ¿no? Pues aquí estamos, como dijo el ingeniero, de esto se trata, pues, de que generar empleos aquí en el valle o en el pueblo y más que nada aquí, como ven a la gente trabajando, que ya tiene experiencia de 2-3 años también. Es gente de Empalme, lo comentamos, ¿no? Sí, los cortadores aquí están en Empalme. No, o sea que no es cualquier cosa o es algo fácil, ¿no? No. De verdad, hasta incluso cuando falla la sandía. ¿Cómo seguían para cortarla? ¿Por el tamaño o el color? Sí, la coloración. Ellos traen con el cuchillo la palmea. Y ellos ya saben cómo se debe expresar, ¿no? De sentir la sandía ya lista, el color, todo. Sí, para ser un cortador tienes que tener experiencia de muchos años, no cualquiera va a ir. Sí, ¿no? No lo aprendes de una temporada. Hay 16 variedades de sandías, son como demostrativos. Hay tomatillo, hay melón, hay chile de varias variedades, pero como jalapeño, serrano, anajén, varios productos para demostrar. Es de la empresa Hamo, agroquímicos, sí, y agropecuaria. Agropecuaria. Ajá, la agropecuaria es la productora de. La productora. De todo lo que es el campo aquí de sandía. No, pues muchas gracias a todos. ¡Chavalos! ¡Chavales! A ver, hombre. ¡Aquí me trabajando! ¡Échale chingado! ¡Órale! ¡Dale, a ver, güey! ¡Mande! ¡Eso es todo, chavalos! Lástima.